Por enseñanza de mi padre es profesor de filosofía, fue esta forma de estar, de aprender el mundo, observándolo, ¿no? Al hacerlo con la fotografía, concretas esa observación en pequeños documentos. No puedes omitir quién eres cuando tomas una foto, ¿no? La foto revela incluso tu identidad, tu bagaje cultural, tu visión del mundo.